Miren, chiquitas, hoy es lunes y estoy haciendo un panecito. Llegué muy cansada y no hallaba qué hacer para tranquilizarme porque tardé mucho tiempo en una fila y soy intolerante a las filas. Entonces, para tranquilizarme, cociné. Tenía 5 años que no compraba un árbol natural y no me acordaba por qué no lo compraba natural, porque huele riquísimo la casa, chiquitas, pero yo no me acordaba que la última vez que decidí no comprar árbol natural, era porque las ramas se van bajando conforme pasan los días, porque si le pones demasiados arreglos, pues es muy pesado para las ramas y se va secando y va dejando acá abajo mucha basurilla de lo que se va cayendo, así que necesitan tomar en cuenta eso para cuando quieran cambiar de árbol artificial a árbol natural. Tomen en cuenta estos detalles, que se van cayendo los adornos. Miren ya dónde están las ramas, pero eso sí, huele riquísimo la casa a puro pino, pero se va deformando poco a poco. Estaba hermosísimo y ya con los pasos de los días, ya tengo que desde el 25 de noviembre con él, ya estamos a 11 y así se puede ver con el paso de los días. Miren, ahí tiene un agujerote. Y esto se los comento simplemente para cuando quieran tomar la decisión de comprar un árbol natural. Todos los detalles que deben de saber. Porque a veces nos dejamos llevar por lo hermoso y se nos olvidan los detalles. Yo antes lo compraba así y es que se ve divino, bien tupido. Ya huele como que ha quemado esto. Vamos a ver cómo está. Miren, parece que ya se hasta yo me sorprendí. No manches. Pero ¿cómo le haría para voltearla? Voy a probarlo, chiquitas, porque es la primera vez que lo hago, pero miren qué exquisito me salió. No lo puedo creer. Sabe riquísimo. Ya no vuelvo a comprar pan, siempre los voy a hacer yo. Y estábamos en el banco y enfrente vimos estas estructuras para adornar de Navidad. ¡Ay! Oh, está una muy bonita, un nacimiento que me encantó, pero fui bien coda y no me lo compré. Voy a llevar a Rufles para que me lo compre. Me va a decir, ¿por qué no te lo compraste tú? Y le voy a decir, no, mi amor, es que estaba esperando que tú me lo regalaras. Y de una vez me pasé ahí a ver las cosas que se ponen en el nacimiento, porque yo creo que ya tengo que reemplazar mi nacimiento, ya tiene 9 años. Y está un poco quebrado porque a Vicky le encantaba andar jugando con los monitos. Entonces ando en busca de uno que me dure otros 10 años. Bueno, voy a tardar otro año con él. Y ya cuando tenga los 10 años lo reemplazo. Pero miré opciones muy padres para reemplazar mi nacimiento. Y ya saben que las nochebuenas a mí me encantan. Y no pueden faltar en mi casa en las Navidades. ¡Mi abuela se asusta! No, no, ya a mí no. ¿A poco me cree capaz? Es que a tu abuela no le gusta bañarse. Que mendiga, que la ocha, que no le gusta bañarse, por eso no le gusta que la chispeen de agua. Dígame también las otras plantas, América Portis, porque se van a secar y me va a regañar Rubles.
Ay, anda, si se secan sus plantas, se va a enojar. Oye, te va a decir, en vez de andar para ir para acá, ponte a regar las plantas. A regar las plantas. ¿Sí te dice? Miren, hasta Lite va de riuma de compras. A Walmart no se le escapan ni los discapacitados. Ahí van de golosillos a comprar. Miren esta riuma, están para mi papá. Despacio, ma. Lo va a estampar. Anda él de compras. Anda de compras, papá. ¿Para qué le da vuelta, ma? Aquí ya había ido a dejar a mis papás y le dije a América que se llevara a Vicky a otra tienda mientras le entretenía para comprarle su regalo, porque le había engañado que no le iba a comprar. Miren, Vicky me había pedido un Baby Yoda, pero mejor quiere un póster de esos. ¿Quiere un póster de esos? No, te dije que lo intercambio por el suéter. Ah, lo intercambias por el suéter, pero ese no te va a servir para nada más que para verlo en la pared, Vicky. ¿Qué tiene? ¿No importa? No importa. Oh, qué bonito. ¿Lo vas a ver en la pared? Sí. Luces cerca de H&B bien padres, pero fui bien codota, no me las quise comprar. Mira este. Vamos a pasarlo. Pues vámonos. Miren, América anda buscando agendas escondidas. Es que la vez pasada yo escondí una agenda porque estaban en este precio, en 482. Este, y entonces dije, voy a esconder una para cuando bajen a más precio. Y entonces ahorita ya no encontrábamos una. Mira, América. Pero descubrimos una que estaba escondida aquí arriba. Y pensamos que era una misma persona igual que yo que escondió una hasta que bajaran de precio. Apenas, ¿ya? Apenas. Y esta es la que yo había escondido en Walmart. Pero aquí estamos en otra tienda. ¿La escondiste en Walmart? Yo la escondí en Walmart. No, en Walmart. Y entonces ahorita ya fui a buscarla y alguien me la sacó del lugar de donde yo la tenía. Entonces ya vine a descubrir otro lugar acá. Yo sí quiero la rosa yo de, quiero allá, esta. De los chinos. ¿La rosa de los chinos? Yo quiero es esta. Es que está chiquita. Esa me gusta porque está delgadita y chiquita, no sé. No, yo quiero esta. ¿Cuál? Aunque no escribo nada. Tienes que escribir. Mira. A ver. Pásame. Nombre, teléfono, correo, dirección, sí. Mis propósitos, mis pensamientos. Miren, América, aquí este horneó. Sí. América horneó esta calabaza mantequilla porque va a ser una pasta de coditos con calabaza mantequilla y ahorita se las voy a enseñar, sabe riquísima. Miren, mete la calabaza a la licuadora, ¿con qué, América? Con una taza de agua, pero de la que sobra acá, en la del caldo de la cocida de la pasta. Ajá. ¿Y qué más? Y media barrita de queso Philadelphia.
No, a mí sí me gustó el ajo. Voy a preparar esta pasta en el canal de cocina para que estén al pendiente. Y al igual que yo, creo que jamás la van a dejar de hacer porque está muy fácil y muy deliciosa. Ay, no seas coda, América. Es que es poco a poco. Ah. Es poco a poco, ma. No soy coda, claramente. Sí soy. ¿Quitas eso? No, así lo voy a dejar. Ay, sí es mucho. Sí, sí, fue mucho. No, pero ahorita se... ¿Equilibra o cómo dices tú? Sí. Ay, qué bonita la Renata, está esperando su turno.